Bueno, vamos al lío. Somos una especie de samurái cibernético o algo así, por lo que he visto. Yo no he jugado la primera parte, pero la primera parte tuvo bastante éxito. Algún día Apelite nos pasará un juego parecido a este que nos habrá hecho él. Que ya verás tú que Apelite está ahí en plan en su carrera de programador, ¿eh? Ya verás tú algún día. Por algo se empieza, Apelite, por algo se empieza. Bueno, vamos a darle. Jugar. Partida nueva. No lo he jugado todavía, ¿eh? Pese a que lo tengo ya 2 semanas. Sale mañana a la venta. Si a alguien le gusta, a alguien le interesa, ya sabe que lo tiene en Steam, en la Epic y en las consolas. A partir de mañana. Ghost Runners. Ghost Runners. Como una de máquinas de matar. Dice: yo lo del Costco lo tenía hace bastante tiempo y al usar los convoys por el propio juego no lo volví a tocar el tracker SMP. A ver si mañana se lo pruebo. Esta última, aunque sea cierta, se queda un poco corta. Esa fuerza, esa voluntad de superar cualquier obstáculo. Esa es insaciable de acabar con aquellos que nos someten. Ese resentimiento, esa irónica reverencia. Un rollo cyberpunk, ¿eh? Nos mantuvo vivos. Ocultos. Rechazados. Abandonados. Y ahora que los maestros ya no están, ha llegado el momento de liberarnos. Para recordar a la humanidad que lo que fuimos. Espectra Socaris. Buenas, Espectra. Hola, muy buenas. Muy buena, Espectra. Dharma por fin pagará el precio que merece. No sé lo que pasó en el primero, pero no lo jugué. Supongo que Dharma. Y no quedará nadie para protegerlo. Y no que. A eso lo he leído. Es hora de despertar. Parece que hay una revolución, ¿eh? Ahí. ¿Qué se parece? A ver cómo tira gráficamente y todo eso, ¿sabes? Pues le he puesto a tope de gráfico. Pero no lo he probado. ¿Qué somos nosotros? Supongo que mañana saldrá un parche día 1 y todo eso. O sea que más o menos yo espero que vaya bien, pero a lo mejor mañana va mejor. Mantén para bloquear. Uy. Madre mía. Ese es guapo, ¿eh? Mira, mira, mira. Uy. Madre mía, tú. Uy. Yo soy muy torpe para estas cosas, ¿eh? ¡Ay, ay, ay! Buah, he llegado de milagro porque no sé ni lo que he hecho. Como si llena la pantalla de sangre. Está guapo, ¿eh? Sí me da lagazos, pero bueno, supongo que ahora se estabilizará. Porque lo que es juego va bien. Pero me sí que me dan un lagazo cuando salto y todo eso. Dice, ha caído. ¿Es que ha caído el directo o yo? No me asustéis, ¿eh? No me troleéis. ¡Ay! Ahora sí que he caído. Mucho estaba llegando. Alex Busta L. Vale, es que no sé. No sé si te voy a saltar lejos. El Noé cayó de las alturas. El directo ahora, está perfecto. Ahora he caído. Antes no había Alex caído. Busta no me engañé. L. Dice: no mintáis. Muerto XD.
Vale, ahora sí, ahora sí. Vale, esto es prueba, ensayo, error hasta que aprenda a moverme, ¿eh? Vale, tenemos dos caminos, aquel y ese. Vamos a tirar por el que me parece más fácil, que este. ¿Ya? ¿Voy a mear y te matan? No me matan, me he caído, que no es lo mismo. ¡Buah! ¡Esa cabecilla! Yo compro un monster. A ver, tienen... No tienen monster, vaya mierda de futuro nos espera. Vale, ¿qué tengo que hacer? Aquí. Pulsa, vale. Madre mía, tú. Madre mía. Está guapo, ¿eh? Alex busca L. Dice: aquí seremos regañados si no usamos la K. Usa la K. Sí, sí, sí. Hay que usar la K, ¿eh? Hay que usar la K. Pero tenerlo atrás. En el euro, importantísimo. Vale, ¿para dónde es? Por aquí. Aquí buscando los caminos, por lo que parece. Ve hasta el reactor. ¿Dónde es? Por aquí no es. Por aquí no es. Pues no sé para dónde es. Tiene que ser por ahí a la fuerza, ¿eh? Porque más camino, a ver, por ahí arriba no se ve más camino. Manda una demo o algo, ¿eh? Esto no se pasa de aquí. Ve hasta el reactor. ¿Vosotros veis algo aquí que yo me haya dejado? Canal de Apelai. Dice: no. Pues tiene que ser por otro lado. Pero es que es muy raro que me manden para acá, ¿no? Voy a mirar en otro lado. A ver por aquí si había otro camino. Vale, a ver, aquí hay dos caminos. Este va a ser. Lo han hecho para engañarme. Hay un complot contra mí. Oye, uy, que a punto de matarme he estado. Vamos allá. Jerónimo. Vale, ya he visto por ahí por dónde es. Sí, para activar. Con el estimulador activo pulsaba para moverte. Eso estoy dando, pero. Y mantén shift para impulsarte desde el enemigo. They used to be a regular base-based bozos. Predictable and easy to manage. I stepped out of line, just bait him with a carrot, then whack him with a stick, and the wheels keep turning. Oye, me han dado. Oye, pero no me está saliendo mal dentro de cabe, ¿eh? Es que yo soy muy torpe para estas cosas. Pero no me está saliendo mal. Mira, mira. Vale, tengo que esquivar la bala. Tengo que esquivarlo con el sensor ese. A ver si me sale ahora.
culo, hombre. Esquivo, esquivo. ¡Ay, ay, ay! La pared se me ha quedado un poco al lado. Oh, es que de una hostia, de una que te den te mata, ¿eh? Vale, por ahí, a ver, por aquí si hay algo primero. Escucha, no sé ni cómo me ha salido todo eso, pero me ha salido. Canal de Apelai. Dice: demasiado frenético para mi edad. Y para la mía, Felipe, te lo aseguro, Y para la mía también. Pero bueno, es intuitivo y fácil de manejar, Eso sí que es cierto. Bastante fácil. Dale cuenta, si yo sí lo estoy haciendo, que soy un manco. Imagínate. Pero por ahí hay algo. Vaya chulerías que hace con la espada, Por aquí ni nada, ¿no? Que me haya caído solo. No sé lo que, no sé dónde me he metido. No sé lo que estoy haciendo, ¿A dónde, eh? No creo que sea para allá, ¿no? No sé dónde me he metido. Oye, ¿para dónde, Vosotros sabéis, porque yo me he perdido, Me he perdido a los apelites. Era para allá, era para esos vagones. Antes me he indicado que era para esos vagones. Así que yo voy para allá. Vale, tiene que ser por aquí. Y tendré que bajar ahora por aquí. Vale, por aquí no, por aquí. Vale, es que era para el otro lado, era para allá. Para abajo. ¡Ay! No me he dado cuenta. ¿Y era qué? Madre mía, tú. Puede parecer difícil, pero no lo es, porque vamos, si estoy haciendo esto, es que no es difícil. Yo no, ya os digo, no es práctica ni nada, ya se está viendo que lo estoy haciendo en el momento. Ahora, seguramente vendrán cosas difíciles, pero de momento todo esto está siendo fácil porque me está saliendo. Resistencia, impulsarte, estimulador sensorial y bloquear ataques consume resistencia. Canal de Apelai dice: la suerte del principiante. O soy un pro y no lo sabemos, pues, perdite. Soy un pro y seguramente no lo sabíamos. Impulsarte de estimulador sensorial y bloquear ataques consume resistencia. La resistencia se genera con el paso del tiempo, pero si se detiene, se detiene si bloqueas. Si yo bloqueo, deja de subir la resistencia. Madre mía, tú. Madre mía, cómo esquivo, Cómo. A ver, supongo que la resistencia ha hecho. Ahí está. Si me tiro mucho tiempo resistiendo,
al final me mata, porque baja la resistencia y al final dejo de cubrirme. Así que hay que avanzar y matarlo cuanto antes. Esto sí es para las peleas gritadas. ¡Ay! ¡La concha de la lora! Oye, a ver si me esté cubriendo. No se supone que la resistencia. Vale. Esto es como los puzzles, ¿eh? Hay que encontrar el momento de hacer las cosas. Mira, lo ha matado el mismo. Lo ha matado el mismo compañero. Estrategia pura y dura, ¿eh? Ay, que me caigo. Ay, que estaba el otro. Tengo que ir primero por el otro. A ver si consigo que se ponga en medio otra vez. Vale, la resistencia, que se recupere. No, que hay otro lado. O sea, es difícil, ¿eh? Cubrino. Ahora vamos por aquí. ¿Pero qué he hecho? He vuelto para atrás. ¿Por qué? ¿Qué ha pasado? ¡Hala! ¡A cascarla! Ah, está guapo, ¿eh? Está guapo el juego. Está bastante chulo. Pero... Tampoco es que te digas tú, te pone ahí un plan tan frenético, ¿sabes? Porque como puedes recuperarte cada vez que te recuperas, cada vez cerca de lo que te ha matado. Es como prueba de ensayo de error, pero bastante llevable. ¿Eh? Uy. Uy. Ay, sí, hoy lo he hecho al final. Madre mía, tú. No se habrá perdido el mundo un pro del parkour. Me da ganas de salir a la calle ahora mismo a ponerme a subir por los edificios. Creo que le cago. No, no, vaya. Ay, ay. Te estoy quedando flipado, ¿eh? Vale. Ahí no sé cómo va eso todavía. A ver cómo va esto. Usa los controles de detección para lanzarte por los aires. Eso es lo que quiero. Ahora. Es que antes se ve que se acabó la ventilación o algo. No había ventilación. Aquí ni nada. Bueno, rápido. De puta, se ha cambiado de lado. Oh. Vamos de nuevo. Voy a cambiar de estrategia. Vamos por aquí. Vale. Quiero que la mejor por el otro lado. A ver. Joder, espérate. Yo quiero intentarlo por ahí, ¿eh? A cabeza no me gana nadie. Vale. Cuidado con ese, que se dispara bastante, ¿eh? Vamos por culo, hombre. Vamos a escondernos un poco. Me pone muy nervioso. Vamos a escondernos aquí. Y ahora hacemos así. ¡No! ¿Qué ha pasado? 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 Madre mía, que lo tenía ya controladísimo.
Lo tenía controladísimo. Hay otro camino alternativo, ¿eh? Anda, tú. Había un camino alternativo. Para final, da igual, te matan, da igual para donde vaya. A ver, vamos a intentarlo por ese camino alternativo. Vale, vamos a valorar las opciones que tenemos. No, sube. Yo pues ya no sé dónde. ¡No! La vida me había dado una segunda oportunidad. Y no la he aprovechado. En esa parte parece que la tengo ya más o menos dominada. Hay un mapa con un interrogante ahí. ¿Se puede ir hacia otro lado? ¿Dónde? Aquí hay otro camino. Creo. Nah, pero yo por aquí creo que no podemos ir a ningún lado. Es lo mismo, sí, lo sabes, pero no tengo ni idea de cómo se va por ahí. Joder, macho. Es que me queda sin fuelle. Faltó el clip de Jesse. Le volé y voló. A ver. Cuando estoy muy cerca, no hay posibilidad de esquivar ahí. Ya, vamos por ahí. Esta parte la tenemos. Falta llegar al otro lado de ese. Vale, vamos allá. Joder, es que lo que falta es ahí. Ahí falta. Joder. Oh, pero ¿cómo se entera esta vez? Si siempre está mirando para atrás al otro lado. Puta. Toma, ahora sí. Vale, tenemos dos opciones. Eso. ¿Qué hacemos? Uf. Tenemos que pensárnoslo bien porque aquí no hay checkpoint, ¿eh? Hasta que no pasemos esta parte. Voy aquí. Que aquí estoy desde el principio. Lo que he hecho es dar la vuelta. ¡No! Vale, vamos a ver nuestras opciones. Aquí no nos disparan, ¿no? Vale, aquí tenemos... nuestro amigo Paco. Canal de Apelai. Dice. Callaja. Toma. Toma. Y ya no hemos pasado esta parte. Busca terminar el oculto para empezar el desafío. Algunos contienen desafíos ocultos que pondrán a prueba tus habilidades. Dependiendo de cómo lo hagas, recibirás una u otra recompensa. Busca terminar el oculto para empezar el desafío. Uf, aquí de momento no hay. Ábreme la puerta. They seem determined. Well, they better be. Once you pull a stunt like this, it's all or nothing. All the factions will be at their throat if they fail to secure the reactor as a bargaining chip. And they will fail. Canal de Apelai. Dice, enfrente tenías uno. Canal de Apelai. Dice, no, venga. Pero ya está lejos. ¿Tenía uno? A ver, vamos a verlo. Bueno, creo que ya no puedo volver, ¿eh? Bueno, otro momento será.
increíblemente increíble, ¿eh? Bueno, eso ya no tanto. Pero lo otro ha quedado muy épico. Madre mía, tú. Necesito parar para coger oxígeno, ¿eh? No, pero me ha saltado. ¿Qué es esta? ¡Sube! ¡Rápido! Se ha liado mi personaje, se ha liado. ¿Qué pasa aquí? ¿Qué está pasando? Creo que ahí me tenía. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Ah, que me puedo ir por el tubo. ¿Habéis visto? Creando alternativas. Ah, vale, esto es un pro. Aquí no había alternativa. No pasa nada. A ver. Why wasn't the reactor protected? Vale. We have five guys guarding the approach. Canal de Apelai dice: vas a romper el juego. No, que el juego va así. Hay que ir probando hasta que salga. Vale, hay por aquí algo de este desafío. No, por aquí no veo nada. Espectra Socaris dice: no es el nuevo agente 007. Más quisiera el agente 007. Ay, es que no sé si es primero por los disparos o por lo de la espada. Lo tengo que ir primero al que más cerca esté. Ahora después, si me matan, voy a probar una cosa. Vale, voy a probar una cosa. Voy a ponerme debajo del cartel, a ver si me cae encima, a ver qué pasa. Vale, ya lo hemos probado. Es que vamos a probar. Es realista. Es realista esto. A que vosotros también tenéis la curiosidad. Oye, esto empieza a pensar que tengo aquí, ¿eh? También, eso también es una buena manera de destruirlo. La nueva gente de la tía. Más bien eso, ¿eh? Más bien eso, ¿eh? Vale, no hay que saltarse los conductores. Esto de ventilación, ¿eh? Porque eso, si no, no salta, ¿eh? Creo que aquí se ha bugueado, ¿eh? Yo tenía que irme colar ahí. Yo, de verdad, esto está bugueado, ¿eh? Bueno, salto yo y me cuelo yo. No pasa nada. No pasa nada. Macho, ¿qué quieren de mí? Si esto es imposible, si hay un montón de gente. Va a ser esto complicado, ¿eh? Canal de Apelai. Va a ser complicadillo. Agente secreto Anacleto. A ver.
Tenemos que tener por aquí. Mira, por aquí tenemos varias opciones. En todas las opciones veo muerte. Joder, es complicado esto, ¿eh? Vale, ahí se estaba antes de tiempo. Es que me están disparando por delante, por detrás y por todos lados. Pero de verdad, no domino yo esto, No termino de dominar esto, Ahora. Hacemos. Estamos desde el principio, pero bueno, hay que limpiar, a ver. Vamos para allá. ¡Ay! Ya sé lo que hay que hacer. Ya sé lo que hay que hacer. Malo es que hay que repetir esto otra vez. Sí, pero estaría de puta madre hacerlo sin caerse, ¿sabes? Pero bueno, eso es una opción que hay que hacer. Y ahora me tiro por aquí. Mira, desafío de eso. A ver, ¿esto qué? Nuevo objetivo adquirido, examinar el tabulador. Cambio de color. No, esto no. Vale, vamos. A la pardilla. Ah, que había otro. Es que me ha matado. Oye, me estaba saliendo bien, Pero no sé quién me mató. Se me ha ido. Ahí atrás hay uno. Es más matar de ahí atrás. Aquí falta una pistolica. Es que el ingenio del juego es eso. La gracia del juego está en que no hay pistola. Hay un samurái que tienes que apañar siendo el samurái. Es complicado porque la estamina es poca y claro, no puedes esquivar todas las balas que quieras. Vale, me he caído. Siempre salto cuando no tengo salta. A ver. Es que algunas veces sale. Vale, me se escapó. Es que hay que hacerlo rápido, hay que hacerlo rápido. Ya. ¡Ay! Hay que hacerlo rápido. Apelai dice: los samuráis pueden usar pistolicas que lo sé yo, jaja. No, los samuráis no usan pistola, venite. Bueno, eso no es falso. Lo bueno, no usamos pistola. Venga, esta vez sale. Esta es la buena, Esta es la buena, ya verás.
La buena después de esta, me refiero. Esta era la pre. Esa era la pre buena. Esta es la buena. Ay, vale, esta no. La siguiente. Vale, a ver, lo mismo podríamos probar otra ruta, pero es que me gusta esta, ¿sabes? Pero al final, a lo mejor lo suyo. Vamos a hacerlo. Tiene que salir. Espectra Solaris dice: pues alguna estrellita lanzable al menos. A lo mejor lo hay, más adelante. Todavía no. Aquí no paran de darnos cosas nuevas cada forma avanzamos, Vamos desbloqueando cosas. Uf, digo, a lo mejor yendo por ahí y matando a ese, pero no nos deja matarlo. Es muy maldito. Pues mira que me estaba saliendo ya todas las veces esto. Bueno, esta es la buena, La buena y la decisiva. La buena y la decisiva y la del todo. Venga ya, hombre, que he hecho el esquivo ese y todo. Qué exigente, ¿no? ¿Qué exigentes son conmigo? Manolito B. ¡Hombre, dice, Manolo! Es el samurái con el mejor culo de español. Tú sí que sabes, Manolo, tú sí que sabes. Mira. Espérate. Ay. Llega una parte complicada. Esto no será la final del juego. Ay. Vale, no lo hemos cargado. Vamos allá. ¿Has visto, Manolo, qué juegos me dan? Me nota que saben que soy el futuro de los streamers. Vale, ahí ha quedado uno. Pero luego está el de atrás. ¡Fua! Es que, macho, exigen mucho, Es que exigen mucho. Es que exigen muchísimo. Vale, ¿ves? Por aquí, No, por ahí no, por ahí no. Por ahí no era buen camino. ¡Ay! ¡Qué estrés, Dios mío! Manolito B dice: ¡Manolo! Mola, te dejo que tengo a la cría con el estómago ya, malo. Pero no es por, pones no es, palote. No es por tirártela, Manolo, pero tienes. Date cuenta que con el Prime no te sale el símbolo de la suscripción. La tienes caducada, te lo digo para que lo sepas. Muchas gracias, Manolo. Ay. Joder, eso me queda abajo. Es que soy un poco gafe, Ahí está, vamos. Rápido, venga, vamos por aquí que me siento más seguro por aquí. Esta va a ser la buena. Vale. Vamos por aquí. Vamos por aquí. Esquivando. Esquivando. Ahora vamos. Ahora falta el otro, Que el otro de momento no me dispara. Vamos a tomar aire. Vamos a tomar un poco de oxígeno. Y es que lo malo es que si me matan, tengo que repetirlo todo. Toda la parte esa. Lo he hecho. Dice, ya la tienes la suscripción. Muchas gracias, Manolo. Mira, te pongo un pachuru ahí para celebrarlo. Espectra Socar. A ver, mene. Ahí dice, está el pachuru. Estos juegos son MDA. Dice Apelite, que es la Beyoncé española. No digo nada. Ahí está. Vamos. Bueno, esta noche nos vemos en el Diablo 4 cuando eso, si te animas. Pero lo voy a hacer sin directo, Se voy a jugar sin directillo. Canal de Apelai. Dice: guapa pijo. Tiene su punto, Tiene su punto la Rosario.
Y que tenía también una edad, hablando de tú un poco también. Invitado no deseado, nivel completado. 60 muertes. He muerto 60 veces yo, no jodas. No, será las que he matado, digo yo, ¿no? No he muerto 60 veces yo, ¿no? Vamos a continuar. Yo creo que no está tan mal. Canal de Appelite. Dice. No, Petite, no es posible. Es posible. No es posible eso. Canal de Appelite. Dice. Voy a contarlas. Ostras, eso tiene pinta que ha sido la parte fácil del juego, ¿eh? Este está cabreado. Y este es un enemigo nuestro. He made it happen. May will overcome where flesh and steel. Spectra Socaris dice: ni el Elden Ring. Okay. I know this doesn't look good, but I've got over 50 guys on the way. Just hang in there. Don't let them leave. What do you want me to do? I don't know. Just stall for time. May a new kindred rise where its fathers perished. No, no es el ritmo lo más. Canal de Appelite dice: te va a arrear bien con el sablaco ese. Master, the Asura are here to serve you. What is going on? We came back for you. The tyrant is long gone, Mitra. Dharma is weak now. What? ¿Qué está pareciendo el juego? Está chulo, ¿no? It's not safe here, Master. Let's go. Podemos hacer de vez en cuando, porque tampoco quiero estresemos tres tuyos. No me jodas que tengo pelea ahora contra él. Mira el pedazo de espada que tiene. Will Bushido allow it? Y en general, qué grande que es. La música mola un huevo, Parece Chimo Bayo. Va, que tumban, que te, que tumban, ten, que tumban, tumban, que te. Esta sí. Esta no. Esta me gusta, me la como yo. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Esta sí. Esta no. Esta me gusta, me la como yo. ¡Buah! Ojo, ojo, que esto creo que es así, Mi ángel de la guardia. De la guarda, perdón. De la guardia, no. De la guardia civil. ¡Ay! Con lo bien que me estaba saliendo todo. Vale, esto es un checkpoint, aquí es checkpoint. Perfecto. Vale, vale. Está controlado, canal está controlado. Appelite. Dice. Una. Canal dos, de Appelite. Dos. Dice. Dos. Madre mía. Espectacular, Vale, 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 vamos. ¡Ay! Me he metido por atrás. ¡No! 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 Vale, vale. Vale. Bueno, es que hay que ir probando. Joder, macho, qué difícil que es esto. Oh, la madre que los parió. ¿Viste? No, no va a dar abasto. No va a dar abasto a contar. Tienes que programar un bot. Ahora está el coche, Appelite. Dice. Y van 6. Joder, macho. Y que lo veo súper complicado, Pero ¿por qué me hacen estas cosas a mí? Esto, y es que le estoy dando al hacer el S. Y no sale el S, sale la ESA. Canal de Appelite dice:
Esperéis un poco, alma de Cantaro. No es tan fácil, espera, no es tan fácil. Dice 8. A ver. A ver si se cree que me he ido, ¿eh? Y se, y se va, te da la vuelta. Mira, no. Es que un hijo de puta. Es que un hijo de puta. ¿Cómo? ¿Qué quieren que haga yo aquí? ¿Pero qué quieren que haga? Canal de Apelai. Dice... En algún momento dejará de despiarar. No. Esto no se cansa, pelite. Hay que esquivar. Hay que esquivar, pero no sé exactamente cuándo hay que esquivar. Vale. Vamos. Deja de disparar cuando no me ve. Pero en el momento que me ve, mira. Ahí vienen de camino. Y aquí no hay otra ruta, ¿no? No hay más ruta. Esta la más. Fíjate que están viniendo y cuando me escondo sé que chocan ahí en la pared o algo, yo qué sé. Voy a verme las para acá y hago así. ¿Qué ha pasado? Dani Montes dice: madre mía, van a muerte lo que dispara. Hola, Dani. Hostia, ¿y qué quieren que haga yo ahí? Me tendré que colgar arriba, pero no veo para colgarme arriba. Vamos a ver. Vale, estoy mirando, estoy analizando el escenario, ¿eh? ¿Y quién me ha matado ahí? ¿Ahí quién me ha matado? Vale, ¿habéis visto lo que hay que hacer? Vale, y eso hace una... ¡Oh! Necesito un checkpoint. Buena estrella, ¿cómo estamos? Necesito un checkpoint o algo, no me lo dan. Pues está muy guapo, ¿eh? Está muy guapo, porque vas poco a poco, no digamos que te ponen siempre cerca donde mueres y tal, es fácil avanzar. Y lo que, sobre todo lo que hay que hacer es pues, buscar el mecanismo y muchas veces hay muchos mecanismos. Muchas veces hay muchos mecanismos. Y esto me está gustando. El tema es que... Que soy marico yo para esto. Soy muy mayor ya para estas cosas. Está chulo, ¿eh? Pero siempre... Vale, siempre hay... mecanismos. Al final pillan mecánicas. En eso se parece un poco a los Dark Souls y a la... Y a los Elden Ring y todo eso. Al final tiene mecánicas que hay que buscarlas. Vale. Ahora va a hacer eso. Ay, lo he hecho tarde. Estrella de 78. Dice... Pero hay que dar más brincos que Spider-Man. No, pero eso es fácil, ¿eh? Eso sale fácil. ¡Ay! ¡Madre mía! ¡Mira la espada! ¿Cómo se la ha puesto de grande? Hostia, suena un poco pornográfico eso, ¿eh?
Este no sabe que yo soy de Murcia. Y en Murcia no nos andamos con tonterías. Espectra Socaris dice: sono muy mal, si sí, jaja. ¿Es dónde está? ¿No es dónde está? ¡Ay, lo tenemos! ¡Orgullo murciano! ¡Abrete! ¡Orgullo murciano! Dani Montes dice: ese rival se cree inmortal, el puñetero. No, porque es no lo vimos mejor viéndolo en vídeo que haciéndolo, que más o menos. Con tantos cambios de cámara, ¿no te vuelves loco? No, no lo vimos, estás viéndolo que jugándolo. Yo creo que vosotros también, seguramente os metéis y lo jugáis. Y por cierto, el 1 es parecido, ¿eh? Si os interesa, el 1 estará más barato. ¿Dónde tenía? Si me ha ayudado, dejarlo libre, hombre. Pero no, jugándolo es bastante intuitivo, es bastante, bastante fácil de manejar. Understood. Now you show up. We're here, ain't we? Connor wants to see you. Sure he does. Me ha ayudado, no, ¿dónde tenerlo, hombre? Bueno, chicos, vamos para el farming, ¿no? Que esto está bien, pero. Pero hay que hacerlo en pequeñas dosis. ¿Vale? Así que vamos para farming. Canal de Appelite. Lo voy a continuar porque se guarde. O si no, mejor no se guarda. Has muerto 25 veces. En este nivel, Que luego a saber las que he muerto en el otro nivel. O sea, ha cuadrado, Pelite, con las veces que he muerto, con lo que ha dicho ahí. Glad you're in one piece. Ahora cuando me dejes salir, pues ya salimos. Vamos para farming. But please talk to Zoe first. She was worried sick about you. I will. Oye, pues a la última me salió bastante bien, He says he's got some information. Si total has muerto 85 veces. Fede, antes me quedaba mejor, cuando no me llevaba las cuentas. Parece mi mujer llevándome las cuentas. Allá, yo también. Vale, Dani. Pues voy a salir y vamos. Oye, se ve muy bien gráficamente y todo eso, se ve de puta madre, Y el juego está bastante chulo, me ha gustado. A lo mejor cuando hacemos algún directo. Sale mañana a la venta. Vamos, es que yo ahí no me gano nada por decir, oye, pero bajo mi punto de vista, es un juego que tendría bastante en cuenta cuando bajase de precio, Si os gustan todos estos rollos, así en plan frenético y en plan. Va a probar hasta pasarte un nivel en plan pique, está muy chulo. Modo foto, a ver. ¿Quién soy yo? Quiero verme quién soy yo. No me puedo ver. Cámara en cambiar enfoque. Viñeta, grano, filtro, carrete. Bueno, da igual. Salí de juego. Bueno, muy chulo. Muchas gracias a los de 505 Games. Sobre todo a Ana. La Ana, que es la chica que se puso en contacto conmigo. Porque me ha dado a llevar el juego y le da igual si soy un streamer grande o pequeño. Y muchas gracias a ella. Porque además es súper simpática.